preventivo debe estar cercano al lugar de la prueba y que, por tanto, tiene que disponer de que su abogado esté en contacto con él y preparar las pruebas. Esto es algo elemental que algunos ignoran. Y respecto de la concentración, pues yo tengo mis dudas debido a mi larga trayectoria y conocimiento de este país. Cuando los presos políticos del franquismo, me consta que algunos no querían estar con algunos personajes porque imponían una especie de disciplina e incluso lo obligaban a comentar los sucesos internacionales. Una vez estando en Cuzco, en Perú, con los presos de Sendero Luminoso, que estaban todos juntos, también algunos me dijeron que, por favor, si podría hablar con el director para que les llevasen a una dependencia que estaba en el exterior, porque ya bastante tenían con la pena como para andar siguiendo, porque no le gustaba. O sea, si a lo mejor habría gente que sí querría, ¿eh? O sea, que cada uno podría decidir lo que quisiera. Yo tengo serias objeciones a la concentración obligatoria. Otra cosa es el acercamiento. Son dos cosas completamente distintas. En esto solo una cuestión. Yo creo que la situación política ha cambiado sustancialmente. Los 5 años de tregua creo que son fundamentales para tener en cuenta que la dispersión antes yo creo que se podía poner en cuestión jurídicamente, pero ahora que se puede poner, además de por las sentencias, por esta nueva situación, totalmente. Pero, sin embargo, quiero leeros una pequeña frase de esa sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde el ponente además era Grande Marlaska, donde en relación con esto, fijaros que decía, en ocasiones puede suceder que a algunos presos por acciones terroristas les convenga no permanecer en centros penitenciarios cercanos de parientes y amigos, máxime si estos mantienen de alguna manera o han mantenido algún tipo de contacto con la organización. Es decir, que no tendrían que estar cerca de parientes y amigos por si estos han tenido algún contacto con la organización. Y esto está dicho en 2015, 4 años después del cese de la actividad de ETA, ¿no? Simplemente lo señalo y nada más. Yo simplemente decir que hay que distinguir, a veces en el lenguaje común no lo hacemos, hay que distinguir lo que es la dispersión de lo que es el alejamiento. Son dos cosas totalmente distintas. Para mí lo relevante, lo que realmente vulnera los derechos fundamentales de los presos y concretamente el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es el alejamiento. Por tanto, a mí lo importante es poner fin al alejamiento. Lo prioritario no es la concentración, poner fin al alejamiento, porque ahí es donde está la vulneración del derecho. Bueno, hay una pregunta para esta moderadora, me van a permitir un segundo de protagonismo antes de terminar, porque me preguntan por qué solo he contabilizado a los presos del colectivo, sabiendo que existen más presos políticos, están tanto los de Zaballa como los de ATA, es verdad. Lo he hecho por una sencilla razón, he buscado la última cifra, la más actualizada que existía, y los informes de Xerat son los que suelen estar más actualizados. Por eso he citado expresamente Xerat, para que se supiera la fuente y se supiera de qué colectivo estábamos hablando, pese a no englobar a todos los presos. Es decir, yo era perfectamente consciente, por eso he citado la fuente, pero bueno, ha sido un poco la decisión que he tomado para tratar de ser lo más rigurosa posible, sabiendo que no lo podía ser porque no estaba actualizada. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, y eso que nos hemos pasado un buen rato. Voy a dar las gracias tanto a Irwin, a la Sagabaster, a Martín Pallín, al Ayuntamiento de Vitoria por patrocinar estas jornadas y de paso les invito a la segunda mesa redonda, porque mañana martes en la Sala María de Maestu, no aquí, también en el Palacio Europa, pero en la Sala María de Maestu, a partir de las 6:30, mesa redonda, cerrar la puerta al sufrimiento y abrir las puertas a la esperanza, con 4 víctimas, Unai González Azúa de la dispersión, Rosa Rodero de ETA, Carmen Galdeano del GAL y Sara Buesa de ETA. Eskerrik asko zuen arretagatik, ta ondo izan.